Bueno, pues allá vamos entonces. Entramos ya dentro de las últimas cinco carreras del campeonato F1 Fusión 2024 y hoy es la ronda 19, que toca en Estados Unidos, circuito de las Américas, donde se lleva corriendo los últimos 12 años. Un circuito de 5 kilómetros y medio, 34 vueltas en total, con 20 giros cada una, 11 a la izquierda, 9 a la derecha, dos zonas de DRS y una recta muy larga hasta la curva 12, donde se debería poder adelantar, al igual que en la recta de meta. Recordemos que en el último Gran Premio, Alejandro López cosechó una victoria magistral sobre Nando, cuando en la clasificación parecía que el ritmo no iba a ser suficiente. Alejo completó el podio y hoy Nando podría proclamar matemáticamente campeón si consigue sacarle 10 puntos a Alejandro López. De las estrategias hablaremos ahora. Primero paso a saludar a los compañeros de cabina. Buenas noches, como siempre, Nando, Diego. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Hoy solo tenemos tu referencia, Diego. ¿Qué nos puedes contar de la estrategia? Pues, a ver, antes lo hemos estado hablando también. Yo creo que por porcentaje de gaste se puede ir a dos paradas. Pero en general parece que, o sea, que no hace falta llegar al límite de las gomas para empezar a perder tiempo. Yo al menos en cuanto llevo ya 3-4 vueltas empiezo a perder mucho. Así que no sé si compensará a lo mejor ir a 3. También dependerá de cada uno, claro. El que descarte menos, pues irá a 2 sin problema. ¿La Yo creo que 2. descartamos? ¿Una? Una, vamos, si alguien va a una, ya tiene mérito. Es un dios. 34 vueltas, es imposible. Yo creo que eran dos o tres, por lo menos. Creo que en general serán dos. Y ya alguno que gaste mucho o que quiera ir un poco más al ataque, pues a la tres. Y Bueno. evidentemente no va a haber está claro, ¿no? ¿El ¿El qué? qué? Hay que no habrá Q1, solo Q2. Ah, no. Y hay una sanción de Nando. De 5 puestos, ¿no? Con lo ¿Solo cual, solo de eso. Nando o también de Alejandro López? No, solo Nando. Porque Alejandro López hizo la vuelta, no sé si anoche o esta mañana. Y Nando se ha puesto a hacer la vuelta ya, o sea, sobre la bocina y no la ha hecho a tiempo. Sea, que no me extrañaría que se la haya jugado un poco. Pero lo va a tener complicado. Tampoco creo que le importe mucho. Hombre, este circuito de adelantar, bueno, sí, no es complicado. O la pedazo recta que hay, si tiene mejor ritmo y puede salir pegado. Lo malo hubiera sido salir por boxes, pero como sale 5 puestos, saldrá el sexto o séptimo. Depende de si hace la pole o no, pues por ahí. Pero Bueno, bueno, pues. de todas maneras, antes de la recta está la zona de las enlazadas, que esa debe joder bastante con las Sí. turbulencias. O después de la recta larga, si no pasa esa curva, ahí entre, por ejemplo, yo y cualquiera de los dos Ferrari, puede fácilmente un segundo, solo en esa curva lenta. Madre mía. Anda, había un Red Bull Smoke que Molina en medio de la pista practicando salida. Y luego hay un problema con la pista, ¿no? Que en algunos sitios te da recorte. Bastante fácil. ¿No digo? Sí, pero bueno, si te da recorte, porque puede ser que en algún punto, si te pones a mirar con la regla, queda muy poquito, pero yo creo que si te da recorte, porque te ha salido. Puede haber sanciones por ese motivo. Puede ser interesante. Bueno, Alejandro López y 37-9. Estos son los tiempos de clasificación, ¿no? Sí, pero yo creo que todavía falta mucho por bajar eso. Porque si yo mi segunda vuelta vacío he hecho 38-3, a 4 décimas va a ser que no. Vale, voy a avisar
no hay Q1, así que practicar vacío ahora como si fuese la Q1, que en 5 o 6 minutos pasamos ya directo a la Q2. Pues según los tiempos que están registrados en el Hot Labs, el 37.9 es el de... mejor tiempo, ¿no? El mejor tiempo, pero bueno, claro. Es lo que dice Diego, seguramente se baja. Te digo yo que imposible. En otro circuito a lo mejor todavía me decreo algo, pero aquí no. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Un 36 o qué? Pues... Mínimo, 37 bajo, seguro. Pues lo veremos. De hecho, Nando, ese tiempo que tiene, pues no sé qué será, pero vacío de nuevo, ¿no? No, Nando debe ser... O a lo mejor vacío, pero ha levantado el pie o lo que sea. No sé si lleno tampoco, porque... No, lleno tampoco. Pero... Casi 4 segundos. Pues no sé. Igual es medio stint. O sea, segundo stint. Yo creo que habrá hecho una de vacío, pero... O levantando o sin tirar, ¿qué has hecho? Cuatro carreras quedan entonces. Cinco con esta. Cuatro, señor. ¿Cuántas? Quedan 90 puntos en juego. Y que de hecho aquí creo que si... Si Alejandro se retirase o algo de eso, ya sería Nando campeón. Sí, según mis cálculos, si le saca Nando 10 puntos a Alejandro, ya es campeón. Es decir, 10 puntos los gana ¿quién? ¿El cuarto o el quinto? Son 17, creo que son 17, 14. No me acuerdo, pero sí, por ahí será. 12-10, ¿no? Imagino. Que no hace falta que te complique. Si López o acaba segundo o tercero, abandona, no hay más. Y la segunda plaza también está clara, ¿no? Que es para Alejandro. Sí. Claro. Ya la disputa tercera, cuarta y quinta, ¿no? Sí, por la tercera está emocionante, pero sobre todo, vamos, Molina y Alejo. Yo también estoy cerca, pero no... Evidentemente no estoy para luchar con él. ¿Y este año hay premios de jamones o no? Pues no sé, Charro, cómo irá este año. El año pasado hubo para el campeón. Como yo quedé tercero, pues no hubo. Penando, ¿no? El campeón. Sí. Ya le irá haciendo falta otro jamón, entonces. Claro. Jamón rico, anda que no están, que están baratos los jamones, coño. ¿Cómo han subido? ¿Solo los jamones? Sí, no solo eso, pero no. Vamos a tener que volver como a la edad media. Cada uno se cría su ganado, su huerta. Pues sí. Y se acabó. Intercambio, te cambio tomates por pepino. Los alquileres por servicios. Ya tenemos ahí un 37.4 de Molina. Y bajará más.
De hecho, está ocurriendo en este momento. Interesante. Ahora mismo López lleva mejor tiempo en la sector 1. Pero Molina no está lejos, ¿eh? O qué cantidad de porpoising tiene Alex. ¿Cómo se le mueve el coche, macho? Te pones en la cámara de dentro y joder. Ahí tiene Zanando 36.8. Alejandro López 36.3. 36.3. Ahora bailo cacas. He dicho yo que iba rápido de cobrar. Queda un minuto y medio. Va a empezar. No, vamos ya. ¿Qué? Vamos ya. Uy, yo. La entrada a pit es un poco. Ahora ya. Vamos ya a la cuarta. Bueno, pasamos ya a la Q2. Ya sabéis que es solamente un intento y 7 minutos. Aunque la hagamos en la Q1, son 7 minutos. Todo o nada. ¿Quién sale primero? Hoy no está Dani. Va a salir otro. De momento veo un Williams. Creo que es Carlos. Alejandro López también sale rápido. Últimamente está saliendo. Carlos, Alejandro y Miguel Vila. ¿El hijo de Carlos está aquí? Sí. Ah, Luis, sí. El otro Willy. A ver si tiene suerte y no se les cae. Pues sí. Digamos que, pues, si lo pregunté el otro día, vamos, sería un micro golpe de esos tíos que el TS no se les cayó, pero el juego, con poco que se te caiga. Pero un micro corte suele transformarse en un lag, pero. Mira, claro, depende de cómo sea el micro corte. Pero bueno. Tiene que ser un macro corte de más de un segundo, ¿eh? Pues puede. Claro, que un corte de eso del TS, pues no se entera. Es que cuando satura la línea el modem empieza a calentar y tiene esas cosas. Hay que verlo. Yo llevaba con un modem de hora en un montón de años y empezó a darme problemas y he puesto ahora uno de hora también de 6G y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pues eso sería casualidad, no creo que. Esto ya tampoco consume mucho.
y Molina hoy estrena volante, o sea que está un poco... ¿Sí? ¿Qué se ha comprado? ¿El Moza? Creo que sí. Hablo con él. No gano yo de ese volante. Es que me he aficionado también a los aviones y estoy... ...pándome. ¿Pero los de verdad? Venga, el simulador, coño. No. En un principio yo jugaba a los simuladores de aviones más que coches. Bueno, me silencio que voy a por mi intento. Venga, chaval. De momento, sectores, Carlos R. 42 en el segundo, 39-7 Alejandro López. Está como casi un segundo arriba. Entendemos que Carlos Herrera un 37. Valle. Carreta y están 37-1. Llega Alejandro López. Está mejorando su tiempo. 36-1. Te cagas. Llega Alejo por detrás. Vienen tiempos un poco peores que Carlos R. Anda ahí, ahí. Pues ahí está tercero. XGP también termina vuelta. Que viene para colocarse detrás de Alejo. El último sector de Alejo no fue bueno. Aún le puede pasar. Uy, pues no le pasó de milagro. ¿Quedaron a cuánto? A cinco centésimas de distancia. De 26,770. ¿Dónde está? La vuelta ahora. Vamos a empezar la vuelta. Díaz se queda quinto, 38,9. Diego está ya en la última curva. Viene con proyección de colocarse quinto, ahí está, 38-3. Quedan Nando y Molina. Anda, Molina abortó la vuelta. ¡No joda! ¿Qué ha pasado? Sí, no sé qué pasó. Lo enfocaba en la meta y estaba yendo lento. ¿Verdad? Bueno, ha abortado o se la han anulado. No, porque ya fue al... Pero te anulan la siguiente también, pues... Wow, wow. Pues esto... No, pero eso no lo intento. Si ya, pero... La vuelta... Pero aún no empezó. Es decir, estaba empezando cuando se la anularon. A lo mejor ya la han acabado, no sé. Aquí le marcan tres vueltas, o sea que... Uy, pues se va a poner las cosas fáciles para Alex. No te digo. Anda haciendo patinaje artístico en la primera... nada. De momento pierde una décima. Sí. Lo que pasa es que lo de Molina también le va a beneficiar, porque más sería que saliera detrás de Molina. Y ahora puede que salga adelante. Sí, si no la caga en su vuelta. Sí, si no hace ningún fail. Tiene que perder más de un segundo. De momento lleva dos décimas solo perdidas. Así que sin fallos. Se va a poner el segundo. Primero. Y hace un sector increíble que queremos a ver. No va a poner. Y bueno, 24, 20. Depende del último sector. 8. Dos décimas, de hacerlo bien o hacerlo mal. Falta hacer un 36,5 por ahí. Ahí pareció que entraba asegurando para no hacer un off-track. Oh. Uy, pues. Récord del tercer sector, casi, hostias.
previsibles estos. Y se acabó. Bueno, porrita. Bueno, toca avisar a Dani. ¿Qué dice? Poco, empiezas tú. ¿Yo? Sí. Alejandro López. No, perdón. Nando, Alejandro López y Molina. Ahora me la juego. Diego. Alejandro López, Nando, Alejo. Es la que iba a decir yo. Sí. Te digo Alejandro López, Alejo, Nando. A ver si es cierto como el otro día. Vamos a hacer un premio por porras al final de temporada. Bueno. Premio por porras, dos jamones. Una longaniza, aunque sea. Bueno. Molaría que Fernando se retirara hoy y le cogiera puntos, al campeonato. Aún así, yo creo que es imposible. Sí. Y López hubiese seguido bien, pero bueno, abandonó ahí dos o tres carreras. Cierto, la torre esta de que hay en meta, la pone los dorsales de verdad, en orden. ¿Ah, sí? Sí. O sea que se ve un, no sé, un color así muy claro y no se ve bien. ¿Pero en todos los circuitos pasa o solo aquí? No, en todos no. A ver si logras enfocarla. Poco. ¿El qué? La torre de meta. De las posiciones. Vale, nada. Ahí, ahí. Encarga, dice Diego, que sí se nota. No, se ve igual que ahora, pero... O sea, se ve mal. Pero en teoría ahí están los dorsales nuestros. O sea, el primero o sea 33, 1, 64... Ah, no salen nada. La parrilla, o sea, las cinco posiciones de Nando ya están puestas. Sale justo delante tuya, ¿no? No. ¿Tras? Sale detrás de tuya. Al final ha acabado segundo. Ah, verdad.
O sea, sí, en parrilla va a salir justo detrás mío. De posición, me refiero. Vas a tapar huecos ahí como sea. Saca el pie que se haga falta. La verdad es que competir casi es mejor dejarle. Y si tampoco... O sea, tampoco tengo mucha opción. En el momento que esté a lo mío me va a pasar por encima. Te echas el engancho, te enganchas a él, a rebufo. Y toda la carrera. No, no duro ni dos curvas. En dos minutos pasamos a carrera. La vida real corren en el próximo fin de semana, ¿no? Sí. ¿También aquí? Sí, claro. Luego ya nosotros sí coincidiremos con México. Y luego seguido será en realidad Brasil. Y nosotros una semana después. Bueno, pues... ¿Para qué esperar más? Pasamos a la carrera. Suerte y cuidado. Bueno, yo me quedaré aquí silenciado. Por si tengo una carrera desaburrida. Bueno, vamos diciendo. Están chingados. Pues vamos allá. Nando y Molina por detrás. Qué guay. ¡Que viene el coco! ¡Que viene el coco! Aquí la primera curva seguro que sale ese sticker. Pues probablemente, es que no se ve. Es más jodida. El semáforo que se empezará a encender de un momento a otro. Se colocan ya todos, se empieza a encender. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Arranca el Gran Premio de Estados Unidos. Sale bien Alejandro López. Sale también muy bien Carlos Serra. Atención porque le puede coger el interior. No. Lo tapa Alejandro López. Ahora Alejo que se mete por fuera. Molina, cuidado que se puede tocar. Ya, Molina. Se ha liado por detrás. Safety car activo. Reduzcan velocidad y no adelanten. Yo no sé, pero yo me quedé sin sitio. Al final, ¿en realidad qué pasó? Pues se llevaron a Williams. Los que tengáis daños podéis entrar a reparar. Seguir en velocidad de crucero. Veo muchas gomas medias. ¿Mucha qué? Goma media. Alejo, ah. Carlos, Miguel y Luis.
Pero han dicho que limiten porque si no nos eternizamos aquí. Limita. Ahora. Como nos veamos por el curbón, por si alguien entra a vos, que no se quede. Así que limitan ya. Limitar la velocidad ahora. Diría que ha sido entre Molina y Nando. Ha sido medio sándwich. Y yo estaba por ahí fuera. Viendo la venir. A ver quién entra. Ah. He visto uno por delante que hacía el amago. Entra. Pues el William que han pegado. Ha sido Luis. Casi ya estaba último, no. Aunque solo sea por recuperar un poco de rueda. Lo único que ha entrado. Safety car se retira en esta vuelta. Sigue el limitador. Quitar el limitador, pero no empecé la carrera hasta que lance el mensaje. Para ir un poco más rápidos. Ando ya está cuarto, ¿eh? Bueno. La suerte de los campeones. Al final Alejandro López no los va a tener tan felices. Que va a perder la posición. Alejo ha perdido la posición. Porque la ha dejado el otro, si no. Sí, yo creo porque no ha querido acelerar nada más. Quitar limitador y piloto en cabeza relanza la carrera. No adelantar hasta raya amarilla. Pues se va al safety car, manda Alejandro López, que ya tira. Alejo lo has pillado desprevenido, pero sin embargo ganando no. Ya le tira el coche a Carlos R. Ya te digo, ya la ha tirado. No quiere que se le escape a Alejandro López. Avísame si hay algo adelante, ¿vale? Ahora tiene Alejo. Que desde luego no se va a dejar adelantar. Ah, pues. Uy, antes hablo. Es que esa curva antes le lo ha dicho, le tenía un montón de problemas. Bueno, en todo, pero a él se le va mucho. Pues ya está dando segundo. Oh, No hay sangre. Esta sí que no la vi venir, ¿eh? No. Madre mía, y suerte ha tenido, es que solo ha pasado eso. Uy, aquí atrás que salió otra vez. Uy.
tenido cabeza. ¡Uf! ¡Uf! Dos ruedas, nadie lleva hablando, todos duros. ¿Ha entrado alguien? Journey Name. Está pendiente de sesión, debe ser que ha saltado la clave. Journey Name es famoso. Bueno. Uf. Molina quiere pasar, ¿eh? Sí. Está acosando a Diego. Bueno, ya. Estaba en esta vuelta y se acabó el sticker. Alejo me da la sensación de que tiene los muelles mal. Psst. Tiempo de sticker acabado. Suerte a todos. La forma que... algo... Bueno, ya estoy en modo carrera. López a 2 segundos Nando. Carlos a 4-5 segundos de Nando. Diego a 6. Molina a 7. Alejo a 8, 9. O sea, las 7 primeras posiciones van a 1 segundo. Vamos a ver. En DRS están Molina, Diego, Alejo. Sin embargo, los únicos 31. Madre mía, Molina quiere entrar por donde sea. Mira, mira, mira dónde entra. ¿Cómo lo logres? Diego se aparta. Sí. Ahí pasa muchas veces eso, ¿eh? Pero claro, tienes que soltar después. Ay, Diego se va. A la... De la ida. Uf. Al Will. Bueno. Mala suerte para Diego. López y a 2,3 segundos. Anda, a ver qué tiempo le están haciendo. 41.5 López, 41.4 Nando, un pelín más rápido. Caza de Carlos, ¿eh? Darse más, creo. Recuerdo el... Sí. 5-6. Y ruedas llevan todos... No. Hay duras y medias. O sea, que lo... más rápido todo. Pero los de cabeza llevan duras. O sea que los primeros en entrar serán Carlos, Alejo, Luis y Miguel Vila.
supone. Vemos. Son dos paradas, pues en la vuelta 12-12-24, sobre las 12-13. Vamos, 7 vueltas. Y Alejandro López ha hecho 41-4, ganando 41-8. Está costando llegar. Está costando llegar. Y mira, la chita callando, Carlos, ahí en el podio. Uy, Nando, me parece que le han hecho un Ustrak porque se ha metido en zona roja que no veas. Y la recorta un poquito. Ya sabemos que las estrategias. El Undercap ahora mismo se lo va a hacer Nando. Está claro. Ya. A ver qué tiempo. Por ahora la vuelta rápida tiene López con 41-2-2-2. 41-6, 41-6, 41-5. Un pelín más rápida. Uy, ahora ha tenido un fallo ahí, Nando, pero bueno. Dos décimas en la nieve. Allá. Molina 04 Alejo 19. A ver si Carlos tiene suerte y recupera un poco del otro día. ¿Por qué Molina y Luis GP no tienen el tiempo de la última vuelta? Okay. Ah. Pero pues como sea, ¿cuántos aceptan? Son 5, me parece.
Abdala. Polina tiene duras. Estar muy allá porque da la impresión que tira mucho. Los de media ya tienen que estar pensando en entrar. Vamos a ver. ¿Qué vueltas? Faltan 24. 12 y 12 de blancas. Pues no es una locura. O sea que a lo mejor la gente va a hacer una parada. Yo creo que no. Cerca, no. Llegó la recta, cuidado. Cuidado porque se mete por dentro y casi se tocan. Se ha tocado, eh. Dio demasiado. Creo que frenaba mucho, Carlos. Ah, mira, mira, que le va a adelantar en la curva de... Esto está aprovechando lo alejo. Ay, ay. Que haya sangre aquí. El grupo de atrás. Delante siguen con sus dos segundos, aunque se está acercado Nando. Sí, anda haciendo la goma. Dispara. Claro. Vuelta 11. Entonces está claro. Ahora parada lenta, parada lenta, parada lenta, parada lenta. Muy mal. Ah, que estará reparando. Se mata. Pues si ya había reparado antes. ¿Qué le habrá pasado? Sigue reparando es porque no quiere cancelarlo. Ya. Yeah. Bueno, Molina. Ahora sí que sí, ya verás. Sigue dentro. Apagó el motor, de hecho. Carlos dice que no quiere líos. 11, 12 vueltas. Los dos van. No, uno duro y otro. Carlos, yo creo que va a entrar ahora. Ya lo suyo. Entrar ahora. Pues no. ¿Qué le ha pasado a Luis? No sabemos, se ha retirado. Pero en... paró 30 años en la... en el sitio de la parada y se retiró. Oh, vale. Está rara porque... es... tantos daños, capaz de... ¿quiere? No, daños no tenía, porque lo tenía yo delante y no la pasó. No. Estaba parado en el bote. A lo mejor se le ha calado el coche o algo. Se apagó después. Se apagó, ya llevaba como un minuto parado. Por siendo 9 pilotos, nunca te debes retirar. Pues son muchos puntos. Última vuelta Alejandro López. Sí. Pero siguen igual, a dos, entre dos y dos y medio. A ver quién... Ando boxes. Y que se da contra el muro.
Ah, pues ya se la ha hecho. Ya se la ha hecho. Depende. A ver. Y saldrá con... Yo creo, a ver... Con duras. O sea, que deja las medias para el final. ¡Uy! Te va a salir de tan lejos, eso le viene muy mal. Yo veo a Alejandro López, está dando palmas con las orejas. Ahora puede elegir lo que hacer. No sé si intentará ir a una parada. Creo, ¿no? López. Pues depende de los tiempos. 42-2 el último. Pues a lo mejor. Tiempos malos no son. No. Yo acabo de hacer récord personal en primer. Nando le va. A ver si entra López o no. No entra. Sí, entra. Ha dicho que no se arregla. Te va a sacar, ya verás. La entrada de Alejandro López pareció mejor que la de Nando. Nando comienza la recta atrás ahora. Sale Nando, sale López. ¡Ay! Va a salir delante, sí. No le ha ganado nada, o muy poco. No ha salido bien. Todo sigue como está. La pelea unas décimas. Ahora tiene una vuelta más. Y Diego y Antonio en box. Alejo, Molina. Molina, ¿qué pasa? ¿Ha entrado bien? Sí, he puesto medias. Carlos. Pues puesto medias y ando... Sí, es la opción ahora, alejarse un poco, luego ya, si no lo logra, pues muy mal, si lo logra, pues bien. Por ahora se ha acercado más. Y atrás no hay ninguna pelea. O sea que ahora la salsa está aquí, los dos primeros. Para Alejo. Blandas. Coño. ¿Qué estrategia? 15. Bueno, sí, puede ser, porque quedan 19 vueltas. No, pero va a hacer dos hojas, 10 vueltas cada una. Va a hacer López, pero creo. Y porque Nando tiene que parar por huevos. Ahora, si López no es capaz de separarse,
Ahora la vuelta rápida la tiene Nando con 1.39.798. Vuelta o puntera otra vez. En Nando, sí. Mira a ver cuántos tiene cada uno. ¿Y cómo es eso? Present. O en lista de vueltas y ves cuántas las tiene anuladas. A ver. No me deja verlas. Puedo. Ah, aquí quedan más. Vale. Él tiene, Alex, una. Y Nando, dos. ¿Pero esta acaba de pasar otra vez? ¿Se la anularon o qué? No va a no salir nada. Ya van Nando. Tres. La vuelta 16 y 17 aquí pone. ¿Tenía ninguna antes? No. Ah. Bueno, la segunda pone 2.28, pero puede ser por safety car, claro. 2.28. Ahora tiene 3. Bueno, porque está en la vuelta 17. A lo mejor es que no ha terminado. Molina. No, supone que la última tampoco le... Molina tiene 4. Bandera María se tordó. De Miguel Vila. Es... Bueno, pues se está alejando, Alex, un poquito. ¿Has pillado a alguien? Es verdad, la ha dado a alguien, ¿sí? Porque... Alejo. ¡Buah! Pues le va a caer. Más descarado. Lo ha llevado pues. No sé si es que Miguel frena demasiado. Pero aún así. De lejos no se esperaba tan lento que se. Vamos, que de todas maneras se haya movido. Extraña. No. Simplemente va más lento ahí, ya está. Alejandro López, te va a salir bien el objetivo. 3 con 3. Y 8, 19, 20. Yo creo que tiene que entrar en la 22, 23, Nando. Que cambiar a medias si es. Sí.
15 vueltas para acabar. Pero no. No. O sea que el único que puede ganar la porra soy yo si se pierden los... Tú dijiste Hernando, López y Molina, ¿sí? Paso por meta, 40-0 Alejandro López, 41-5. Está Alejandro, ¿eh? Ese era el objetivo. Además, descaradamente, yo creo que... Fernando se ha quedado sin ruedas. Pero claro, no puede entrar ahora porque 14 vueltas con amarillas no le va a durar. Y cada tiene. Y el resto de la parrilla están todos separados. Sí, uno más cercano es Alejo con Carlos, pero. Pero vamos, todavía no están ni en DRS. Rápido. Rápido, eso. Bueno, en la última vuelta, Alex ha hecho 40-0 y Nando 41-5. Y Molina hizo un guión otra vez. Sí, uff, Molina. Me debe quedar ya pocos intentos. No sé si Diego está por aquí. Está muteado. Sí, está muteado. Tiene alcance, Alejandro. Muy mal le tiene que hacer ahora para que no le salga hoy la jugada. Ya. Paren como muchos, igualarán un poco las estrategias y ruedas, pero ya tendrá a ganando de 5. Y al principio de la carrera con la, estaban ahí, ahí la goma para arriba y para abajo, dando 5. Claro, además es que ganando un segundo es más que bueno, vamos. La honrilla. Yo creo que le va a quitar la vuelta rápida. Y el otro a lo mejor falla por queriendo hacerla. Pero bueno. 39-7 lo tiene. Mando. 39-8. Van a caer en el último stint. Bueno, Fernando puede estar. Soltando porque está guardando goma. A lo mejor que... No, tiene que entrar por huevos. Me ha hecho duras, duras. ¿Dónde está esperando la ayuda? 22, 12. ¿Qué vueltas quiere hacer? Va a estar contento.
López lleva muchísimas vueltas con las amarillas, ¿eh? Qué raro. ¿Ocho? Claro, querrá hacer mínimo de 10 vueltas. A 10 y luego 10. Ahora va a empezar la 23. Más por poder. Si era. Voy a intentar alargar un poco y poner rojas, pero tenga sentido porque la vuelta rápida si la quiere Fernando. Hombre, tiene sentido si Fernando no entra. No, pero Molina está 23 segundos. Nando, si quiere... Mira, Nando adentro. Uy, yo cómo ha entrado Nando. Quiere entrar en la penúltima. La roja. Ya. Esta es la vuelta rápida. Nando, ahora se equivoca y pone blanca, y entonces ya. A mí me salen blancas todavía, pero serán amarillas. ¿Salen blancas? No puede ser. Pase por el... Será un efecto. Dale, las me cambiaron en directo a las... Para mí muchas veces. Sí, sí. Queda sí. Como que no. Adentro. A ver qué decide hacer Alejandro López. ¿Quedará una vuelta más y entrará? Entrará en esta. Debería entrar. Porque... Amarillas, ya se ha actualizado. Y Carlos tercero. Alejo al ladito. Alejo le va a adelantar ahora. Quieres poner la más cámara. Uy, no, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Claro, lógico. Y nada, sale delante por mucho. No, por mucho, por 3 segundos, una vez, ¿eh? Joder. ¿Qué le pasa a esto? Carlos a box. Está lejos. Ah, la ha ganado un segundo, pero bueno. Rojas. Poco. ¿Quién? Carlos Roja. Hola ahí. Algo fallo sorpresa. Esto va a quedar así. Hay que estar pescado vendido. 10 vueltas quedan. Te recuerdo 3 puntitos, ¿no? ¿Cuánto se lleva entre el primero y el segundo? 5. ¿Qué?
¿Cuántos puntos se llevan entre el primero y el segundo? ¿Llevan de qué? De diferencia. O sea, la puntuación de hoy. ¿Fin de la carrera? Pues. Entre el primero y 14 el segundo. Con la vuelta rápida, párate. Ya que nada. ¿Que nada qué? Que pocos puntos le pilla. Vale, esa. Si los puntos están igual, o sea, a no ser que Nando deje de correr todas las carreras hasta la última, lo va a pillar. Y los jamones están muy caros, así que no creo. A ver quién ha hecho. Ahora la vuelta rápida la ha hecho Alex. 37-7. Y Nando. 38-2. Qué raro. La diferencia. Molina a 1,5 de Diego. A ver. Diego acaba de entrar. Diego va a salir detrás de Alejo. ¿Qué Nando? ¿Parará en la penúltima para la vuelta rápida o parará antes para que para Alejandro López también y a ver si falla? Eso es. Yo creo que para. Va a parar el seguro. No sé si es en la penúltima o antes para darle oportunidad de parada a Alejandro López y la líe. Claro, sí. Tiene 34 segundos a Molina, le da tiempo de salir de sobra. Y para asegurar el segundo, dar la pérdida, aunque no le vale para nada, estaría en la penúltima. Hay que hacer el troll. Debería entrar antes para hacer una competición de vuelta rápida. Tan lejos si hace una liada trompo. Se tenía que entrar en la 32, ¿no? Al final de la 32. Claro, no pondrá las rojas, lógicamente.
Uy, Carlos está a un segundo y medio de Molina. A ver. Ya estaba, a menos. Molina va muerto de ruedas, a ver. No, pero estaba con Duke y Carlos con Brando. Ah. Oh, que al final se le gana. Y Alejo también a un segundo de... También va acumulando, Alejo. Guau, cómo viene Alejo, colega. Está en DRS. Creo que va a adelantar a Carlos. DRS y Carlos no lo tiene todavía. Que le va, que le va, que le va. No, no llega. Como Carlos no se acerque, está muerto. O sea que la tercera plaza está hoy vivita y coleando. La única, porque el resto están decididos. Yo dije, a ver. Alejo. Sí. No, Alejandro López, Alejo y Nando. Y el que dijo Diego, Alejandro López, Nando y Alejo. Eso sí puede acertar. Tampa. Tina. Y Alejo. Alejo se va a adelantar a Carlos en la primera recta. Las ruedas de ambos. Alejo vaya mejor que Molina al final, pero... Ah, bueno. Llevan las mismas vueltas Carlos y Molina. Carlos y Alejo de Blandas. Más de Carlos. Ahora está costando llegar. ¿Cuántos? La Moli. A Carlos Alejos Diego, 6-5-4-3. Mira, por fuera. Y he dicho que era, que por ahí no. Ahora sí. Ahí se ha ido un poco a Carlos. Bueno, vamos a ver si Alejo pilla a tonto lo tonto. Pues ha ido otro segundo, Molina. Me ha metido el DRS, Carlos, ¿por qué? Ah, sí. Vamos, vamos, cuatro vueltas. Se ha acercado Carlos. Le va a dar guerra. Al ataque, Carlos. Pero no, está muy lejos. Pero es una buena táctica. Ahí Carlos no se despega. A ver si se acercan a Molina. Parece que lo están pillando un poco. Y en un fallo de adelantamiento, pues Carlos se lleva el gato al agua. Dos con ocho, dos con cinco, Alejo con Molina. La cosa promete.
¿O cómo? Molina, lo pienso. Igual tiene drive-thru o algo, ¿eh? Ya otro guión. ¡Buah! Pero había salido de arriba, ¿no? ¿Cuál pasa? No sé. ¿Cuál pasa por meta y aparece Alejo de tercero? Y pone, porra para Alejo. Digo, porra para Diego. Yo creo que le va a pillar. Quedan tres vueltas y va más rápida. Alejo 39-7. El otro ha hecho otro trap. Ah, ya se lo ha ido. Que depende de si tiene sanción o no. A mí que no le da dar tiempo a... Yo creo que la rueda se está cayendo. ¡Oh! Se salió Molina. Ah, no lo he visto. Quería darle la... Sí, iba viendo la cámara de lejos y se vio un por delante. Oh, a ver si ya sacas en repetición. ¡Oh! Pues nada, se va a acertar Diego. Se le fue en plena curva. Qué raro. Tío, qué raro. Creo que estás en ruedas. Bien ido, ¿eh? Pues, joder, por la cruzada que se ha hecho, las ruedas tienen que estar destrozaditas. Ya, más vale que entre y haga la vuelta rápida. Eso. Toca entrar a Nando. ¿Eh? Nando entra. No le digo opción a Alejandro López a responder, ¿eh? ¡Uy, mira, mira, Nando, mira, Nando! ¡Nando! ¡Oh! Se ha ido a la misma curva que Molina. ¡Ay, bola que ha liado! Sí. Menos mal que Alejo va a 26 segundos. Pero está sin ruedas ahora ya, ¿eh? Tiene que entrar. Yo creo que ya iba a entrar, independientemente. Este. ¡Wow, wow! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, espera que ahora ya no sé si puede entrar, ¿eh? Ya no. Y entra. Sí, pues entra. No le va a servir de nada porque es 33. ¿Y cuando se pierde la parada? No va a poder hacer la pole, aunque quiera. Imposible. Claro. Porque la 33 la ha empezado. O sea, ahora va a empezar a... Le queda la 34. Sí. Uy, Alejo casi le pilla. Sí. De un pelo fue, Dos segundos más perdidos en ese trump, ya no podía parar. Pues imagínate que para y sale detrás de Alejo. Hombre, pues la vuelta rápida de puta madre, porque le da DRS. Bandera María, sector 3. A los dos les ha pasado lo mismo en la misma curva, tío. A Molina ya. Bueno, a ver la vuelta rápida. A un 36 alto, entiendo, ¿no? Bueno, yo creo un 37 sin DRS, era un 37 bajo. 37-7 López, medios. Por eso, que habrá un 37, coño, bajar 7 décimas sin DRS es mucho.
Bueno, pues este va a empezar la vuelta. Él ha empezado. A ver. Ahora le da off track y le jode vivo. Récord el primer sector, 24-5. Récord del segundo, 40-0. Buah, buah. Le vas a caer, sí, sí, vas a tener razón que vas a dar un 36. Oye, bueno, o sea... ¡Oye, bo! ¿Qué ha hecho? Ha entrado doblado, a propósito, ¿no? 36-3. Creo que fuera abajo, ¿eh? Oh. Pues nada. Vamos a traerlos. Alejo. ¿Termino ya? Queda solo Antonio. Alejo no ha terminado. Alejo sí que está terminado. Ahora acabo. Fuera esto. Y vamos a ver dónde está el TS. Vamos a ver Alejo por aquí. Lo que iba atrás de mí. Alejo. Buenas. Vamos a traer a López. Tiempo de quali. Hola, hola. Bueno, pues ya tenemos aquí el podium de hoy. Enhorabuena a los tres. Y empecemos con Alejo, en tercera posición. ¿Qué tal esa carrera? Has tenido un pequeño problema, ¿no? Pero en sí. Líneas generales te ha salido bien. Sí, a ver, más o menos. Bueno, primero, como siempre, enhorabuena a primero y a segundo. A ver, más o menos, yo creo que por ritmo estaba ahí, más o menos, tercero o cuarto, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, en la, no sé si ha sido la primera o la segunda vuelta, tenía ahí un fallo, se me ha cruzado el coche, donde siempre, en la misma curva de siempre. Y claro, ahí ya me han adelantado varios pilotos y ya pues ha sido un poco improvisar. Por ritmo, ahí está aguantando goma el primer stint. Cuando tenía pensado entrar, han entrado Molina y Carlos. Y bueno, pues por hacer algo distinto, digo, pues tiro un par de vueltas más, o uno o dos, no sé cuántas han sido, para tener mejor goma al final. Y bueno, me ha venido bien. Al final me ha salido bien porque pude adelantar a Carlos. Molina, pues bueno, hubiera estado ahí, no sé si hubiera llegado. No, Molina hubiera hecho tercero, lo que pasa es que ha tenido el mismo fallo en la misma curva que tú. Claro. Y no, se ha quedado sin rodar. No, pero... Ah, bueno, vale, te refieres en la curva de antes, que ha tenido un fallo y luego se... No lo sé, curva, ya te digo que... Sí, la enlazada, vale. Yo es que, claro, yo lo he visto salirse ya en la antepenúltima curva. A ver, yo ya te digo, por ritmo hubiera estado ahí tercero o cuarto la cosa. Así que bueno, bien, otros puntillos que le quito a Molina. ¿Y eso te hace a lo mejor aspirar a la tercera posición o no? Hombre, ha sido el objetivo siempre. Sí, yo creo que, a ver, no sé cómo estará la cosa, estará ahí así. Pero sí, ese era el objetivo. Hoy le has pillado bastantes puntos, ¿verdad? Sí, por eso te digo, con la carrera de hoy, pues estaremos ahí, yo creo. No sé, lo que le ha pasado al final a Carlos. O sea, iba detrás de mí y se ve que ha tenido algún fallo también, ¿no? Hemos visto. Hemos visto que tú te has llevado a Miguel Vila. Sí, a ver, es que como siempre,
tiene todas las rectas de antes para dejarse pasar y yo no pensaba que iba a frenar ahí en esa curva. ¿Sabes? En medio de la enlazada, yo para mí no es un sitio para dejarse doblar. Y claro, me lo comió, lógico. Ahí no podía hacer nada, yo lo siento. Iba doblado, de luego, es que no sabíamos que iba doblado. Vale, vale. Sí, sí, no, hombre, él iba doblado, si no, lógicamente espero. Pero yo no pensaba que iba a levantar ahí. Teniendo las dos rectas de antes, medio dos, la de Hermeta y después, ahí se podía haber dejado doblar. Y claro, cuando ya lo he visto ahí, digo, pues el peor sitio. Y ya. Le he tocado y ya está, pero yo no he parado. No he parado porque no he pensado que lo haya hecho bien del todo. Muy bien, pues nada. Enhorabuena por su tercer puesto. Okay, gracias. Vamos con Nando. Madre mía, qué final. Qué susto te has llevado, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pues la carrera pintaba bien, el primer stint estaba bien, pero yo ya notaba que algo pasaba, que no sentía bien lo que es el simulador. Luego me he dado cuenta al acabar la carrera que me había dejado ventanas del Chrome abierto. Ajá. Y me ha jodido la carrera. Me ha jodido la carrera porque conforme avanzaba la carrera, cada vez me iba peor. Notaba que perdía FPS y lo estaba pasando muy mal con las aceleraciones. Y ha sido una putada correr así porque no tenía fluidez. Y luego ya en el último stint ya cada vez ya estaba deseando que se acabara la carrera porque cada vez iba ya peor y no sentía bien. La dirección, una cagada. Haberme olvidado de cerrar las ventanas antes de pasar a la carrera, se me ha olvidado. Pero bueno, enhorabuena a Alejandro, que iba bastante fuerte, aunque yo no hubiera tenido problemas, no sé si lo hubiera podido ganar, porque ha tenido un ritmo muy, muy alto. Y bueno, a ver la próxima. De todas maneras, las compensas muy bien, porque te has llevado la vuelta rápida. Por los pelos. No te ha adelantado lejos, porque un segundo y medio más y te hubiera adelantado lejos y te hubiera complicado la vida. Pero bien, la verdad es que le has salvado los muebles y la diferencia de puntos ha sido poca. Bueno, quería tener un pique con Alejandro, que es para lo que corremos, pero no ha podido ser. A ver la próxima. Ya tienes casi el campeonato ganado. Deberemos ver las cuatro últimas carreras. Solo un milagro puede hacer que no ganes. Bueno. Pues no sé matemáticamente cuándo está. ¿Llevas cuánto eras, Cocomo? Para la siguiente carrera debe ser quedar por delante nada más, o algo así. Tiene que estar a sacarle 10 puntos. Para ahora. Bueno. Y vamos con Alex. Buenas noches. Buenas noches. Esta sí, ¿eh? Esta sí. Está bien. Te salió bien. La verdad es que has contestado cada vez que te ha querido hacer undercar y no has tenido ningún percance. Así. Sí, la verdad es que he tenido muy buen ritmo. Y la verdad es que no sabía muy bien qué esperar de esta carrera porque falta de media hora no sabía muy bien si meter, o sea, el setup que iba a usar. Pero bueno, la verdad es que me ha sorprendido para bien. Y bueno, pues durante el primer stint iba muy igualado con Nando. Después, cuando hemos cambiado gomas, pues no sé muy bien qué le ha pasado, pero ha empezado a irse para atrás. Me ha sorprendido eso. Y bueno, pues nada, en el último stint pues iba pensando un poco, viendo el ritmo que tenía Nando. Estaba cayendo bastante, me llegué a plantear entrar en la vuelta 30 o 29, así, meter un rojas. Claro. Para hacer la vuelta rápida y no hubiese tenido problema de adelantarle con el ritmo que estaba teniendo. Pero bueno, hemos tirado lo seguro, vamos a acabar, vamos a dejarnos de tontería. Y nada, y carrerón. Y nada, felicitar a Nando por el segundo puesto. He tenido problemas, pero la verdad es que ha ido bastante bien para ir así.
Y felicita también a Alejo, pues, por ese podio. Y nada. Muy bien. Pues nada, esto se acerca a su fin, quedan 4 carreras o tienes que pagar a alguien para que haga ceros, porque si no, no hay manera. Así que nada, veremos a ver. Y no, el campeonato no está en la mira, de hecho, creo que en la siguiente no voy a poder estar, ya veré. Tengo que mirar el calendario. Oh. Pero creo que me pilla fuera, así que nada, el campeonato lo ha ganado Nando, justamente. Y ha tenido un ritmo toda la temporada y lo seguirá teniendo de aquí al final, está claro. Bueno, Diego, ¿la próxima en 15 días o en una semana? 15 días, México. México, 15 días, vale. Nada, señores, por mi parte, despedirme. Paso el control a Coco. Y por la... también. Así que... vamos... a todos. Luego. Buenas noches.